Okay. Perfecto. Funciona perfecto. ¡Hala! ¡Vámonos! A ver. ¡Oli! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Vale. Pues aquí estamos. Pues ahí estamos porque hemos querido, porque no, tampoco queda otra, la verdad. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ver, aquí hay cosas que hacer. Pero, bueno, sí, con nivel 50 ya puedo hacer lo que me salga a la punta del cipote, ahora que lo pienso. ¡Señor! Jaire. Tal vez tenga un trabajo para ti, si realmente luchas tan bien como dicen. ¿Sabes quién soy? Que no se te suba a la cabeza. Estoy al corriente de todo lo que ocurre en la ciudad, mis tíos. Con semejantes cumplidos, ¿cómo podría rechazar tu oferta? Ah, bueno. No pretendo adularte, sino contratarte. Necesito que elimines a ciertos objetivos militares espartanos. Creo que te has hecho una idea equivocada de mí, general. Demóstenes. No soy una asesina, si es eso lo que esperabas. Creía que eras alguien a quien le gusta que le paguen. ¿Me equivoco? No, no del todo. Bien, ¿qué es lo que quieres? Según mis espías, los espartanos se están movilizando. Debes incapacitarlos. Entra en sus fuertes y elimina a los comandantes que estén al mando. Supongo que tiene sentido. Me alegra que aceptes. Como prueba, deberás traerme los sellos de los comandantes muertos. Te recompensaré generosamente. No parece una estrategia propia de un ateniense. No lo es, pero desde luego funciona. Por culpa de nuestras tácticas tradicionales, esos salvajes ya han matado a demasiados atenienses. Los demás generales discrepan, pero no permitiré que nos derroten por su culpa. ¿Qué quieren hacer? Quieren batallas honorables, en las que nos enfrentemos cara a cara con los espartanos. A esos brutos no se les gana en un concurso de fuerza. Debemos ser más astutos que ellos. Y bien, ¿matarás a los comandantes? De acuerdo, acepto el trabajo. Bien, tal vez no tenga permiso para asignar esta misión a nuestros hombres, pero eso no me detendrá. ¿Qué tienen esos sellos de especial? Solo los llevan los comandantes espartanos de élite, los que dirigen fuertes enteros. Prefieren morir antes que entregarlos. Tráemelos, como prueba de que han muerto. ¿Cómo los encuentro? Los espartanos están adentrando en territorio ateniense. Han tomado varios de nuestros fuertes. Hazles pagar por cada palmo de tierra. ¿Qué pretendes con eso? Hacer lo que sea para proteger a los atenienses y matar espartanos. No me refería a eso. ¿Cuáles son tus planes personales? Mi carrera no es asunto tuyo. Solo debes saber que no pido demasiado. Solo que reconozcan mi genialidad como estratega. Ya me has contado suficiente. Conseguiré esos sellos, general. ¿Sabes lo que es esto, no? Esto es, básicamente, ir a cualquier sitio y hacer donde hay un fuerte. Aquí. Pa, 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 matar todo. Ir aquí. Hacerlo. Uy, ¿esto qué? Hacer que vuelva a ganar el.
Esparta. Pa 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 pa. Esparta. Pa 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 pa. Esparta. Pa 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 pa. Esparta. Ya chito rato. Esparta, pa pa pa, exactamente. Esa exactamente. Esa es la actitud que hay que pillar. Hoy vamos a terminar Ática entera y nos vamos a quitar de en medio. Estoy dudando. Porque lo que más por culo nos va a dar es el norte. Ah, bueno, pues entonces terminar. A lo mejor terminamos. Vamos hoy y nos cargamos el norte entero. Que va a ser el coñazo tal. Así aprovechamos. Venimos aquí. Terminamos con esto. Venimos aquí. Nos fundimos estas dos misiones que ya tenemos aquí. Probamos suertes en el Oikos. Nos cargamos Macedonia, Tasos, Lemnos, Lesbos y Quíos. Yo lo veo buena, ¿no? Vamos así. En verdad vamos muy rápidos, ¿eh? Porque entre medias, en verdad, hemos hecho directos de otras cosas totalmente distintas. Vamos. Hola, buenas. Me faltan dos de adrenalina. Gracias. ¿Por algo en concreto o qué? La vigilancia aquí será intensiva. A ver. Pues a ver, con esas cosas, ten cuidadito, ¿sabes?
Porque puede ser algo más serio también. De lo que pueda parecer. Tú hoy descansa, tómate tal, ¿sabes? Y el día de descanso. En el monte Pentélico se extrae el mármol más puro de Grecia. He oído que lo usaron para construir el Partenón. Entiendo. Vale, pues entonces ahí tienes parte de culpa. De la culpa, entonces. O sea, no tú, me refiero de lo que me has dicho. Eso ya en plan, claro, es que es culpa tuya porque... Tu hijo de puta, ¿sabes? Que luego se la huele a fuma, ¿eh? ¡Ay, no! Pero... me cago en Dios. Yo creo que esto no era parte del plan, ¿eh? Me da a mí. Lo hice como si nada, ¿sabes? Yo duermo 6 horas con suerte, tú. Plan, bueno, a ver, 4 horas menos. Solamente he dormido 6. ¿Cómo? Y yo que a veces he conseguido dormir 9 horas y me he sentido como la mierda, tú. Me he sentido en plan... ¡Ay! Pues esto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¡Coge Will! Pero que... ¿Estás seguro de esto? Eso mismo pensaba yo. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vas? Jugando con el bot. Juas. ¿Pero qué le pasa al juego hoy? Pues... Yo concretamente bastante bien, tío. O sea... No me puedo quejar de nada.
Bueno, por poder. Pero no tengo nada, no tengo nada. ¡No puedo, no puedo! Hostia, ¿sabes a qué juego nos hemos fundido, tío? El Callisto Protocol. De salida. Buen juego. Solo si piensas que no. Que no tiene por qué parecerse tanto a un Dead Space. Hola, buenas tardes. Hostia, pues me vas a poder echar un cable y todo, tío. Respecto a una duda que tengo. Porque he activado lo de los anuncios y tal. Pero digo, hostia, no sé hasta qué punto va, son de hardcore en YouTube, tío. No sé cómo funcionan. Digo, voy a esperar a que alguien se queje o alguien me diga algo. Porque no tenía yo muy claro cómo funciona. Sí, a ver, a que alguien se queje en el sentido de si no... Ah, bueno, pues entonces... Entonces al menos para ti está bien. Que alguien se queje, sí, tío. O sea, es que... ¡Hostias! Bueno, a ver, pero de los saltables, ¿no? O sea, si saltas un anuncio, en teoría... Te saltan todos. Creo. Al menos aquí en España. ¿Ves? Eso es alguien que realmente se preocupa por el streamer. Le salen 5 y no se los salta. Eso es amor, ¿eh? Eso es amor como el amor que tengo yo por el limón. Este limón. Perfecto, ahora voy a aparecer el pueblo. ¡Amo! Vale. Vale. Coño, es verdad. Escúchame, en YouTube. Cada 2x3 aparecen anuncios árabes picoyolo. No sé por qué. Pero solo de música, ¿eh? O sea, música árabe. Tal cual. ¿Te patrocinan los moras? Exactamente. Pues tío, sabiendo eso, los voy a dejar como estaban. O sea, es que me acojoné. Porque dije, tú... ¿Y si son bestias? ¿Sabes? Y de repente cada 2 segundos aparece algo.
Bueno, escúchame, que yo una vez fui a ver un vídeo, ¿vale? No me acuerdo ni siquiera de qué. Era rollo podcast, que lo dejé fondo, y me salió un anuncio de otro podcast. Y me vi, bueno, y escuché el anuncio entero que duraba como 2 horas. En marcha. Y luego el podcast que puse en un principio, no lo vi. ¿Qué pasa, señor? Que, por cierto, Will, para aprovechar todavía más el tema de los shorts, tú que estás más metido en el canal, te darás cuenta. Ahora los 30 segundos solamente se quedan en el TikTok y Instagram, Twitter y todo esto. Y en YouTube se van a subir como una especie de 30 segundos random, pero de cada serie. O sea, al mismo tiempo que se sube un capítulo, se sube un clip. Me salió un podcast rumano en un vídeo de COD y dije, almorzable. Total, ¿eh? No, claro, yo encima meterlo en el contexto de que yo veo vídeos o escucho música cuando me voy a comer o cenar o desayuno o cosas así. Así que a mí me pasa short tácticos, exacto, porque encima los shorts mandan a lo principal y viendo lo principal te das cuenta de que es en directo todo, con lo cual cabe la posibilidad de ir a Twitch. Mentalidad de tiburón, tío. Siempre se me olvida que este caballo no es inmortal. Prefiero mi caballo inmortal. Negaso, ven para acá. Tú en plan, pero si yo había puesto algo relajante, ¿qué coño? Te despiertas y Vamos. suena. En marcha. Que despiertas y lo que quieres es matar demonios, o sea.
Le doy un gancho al espejo literal total, ¿eh? No harán preguntas. Vale. Pa para pa pa. ¿Me falta algo? Ah, no está ahí. También te digo, anda, que tú también. Wow, voy a ponerme algo para... ¿Qué coño? Por estas cosas a veces es por lo que jugar en PC me pone nervios. ¿Quién? Yo es que ya sabes que en Discord yo voy más bien perdido. Quien se encarga del Discord no soy yo, quien está muy activo. Vamos. Que ahora me ha dado curio. Casi todos, tío. Yo quiero... Quiero intentar gestionar alguna forma de meter mucha gente al Discord, tío. Soy celoso de mi streamer. Es mi streamer. Lo acabo de afirmar. Así que cuidadito si estás leyendo el chat, persona que no me acuerdo cómo se llama. ¡Hostia! Es que me ha hecho gracia. Esto... Que por cierto... ¿cómo era el...? No, que me muero. Tis. Corra. Ahí estamos. ¡Ay, Dios!